Pues sí, hoy es martes 13 de abril del 2021. 13 días de este, el cuarto mes de este año difícil, complicado y preocupante. Un mes y año que de verdad usted lo ha vivido, que usted sabe de verdad qué tan difícil, qué tan complicado y qué tan preocupante ha sido este año, o estos ya, pues 3 meses y medio prácticamente. Sí, así es. Un año que de verdad ha dado mucho, pero mucho de qué hablar en todos los sentidos, porque ha golpeado en todos los sentidos, en todos los aspectos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas, sí, de salud, con esta pandemia, con este coronavirus, con esta, la SARS-CoV-2, sí. Llámesele en temas sociales, en temas de educación, en temas de corrupción, querido Victorio, y por supuesto, de la mano, como siempre le he dicho, de la corrupción, la inseguridad. La inseguridad que no para, la inseguridad que triste y lamentablemente sigue dando mucho de qué hablar. La inseguridad que sigue incrementando las estadísticas en temas de robo, en temas de asesinatos, en temas de feminicidios, en todos los temas. Por supuesto, lo que nunca falta, las extorsiones, los secuestros. Y es constante, es y también de manera preocupante, la desaparición de personas, la desaparición de mujeres, de hombres y mujeres, pero mucho, de verdad, las mujeres, en esos últimos días, en estas últimas fechas, constantemente, podemos circular en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación, las alertas de personas desaparecidas, desde niños, mujeres, personas adultas, de todas las edades, de verdad. Y esto, luego, en muchas de las ocasiones, es precisamente por este tema de delincuencia, por este tema de inseguridad, por este tema, de verdad, que preocupa. Triste y lamentablemente, pero bueno, es una realidad que se vive día a día, pero que se ve más y que, sí, que se ve más y se nota más, por supuesto, y que se practica más en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Lamentablemente es una realidad. Hay estados donde pareciera que uno de los requisitos fuera el ser corrupto para poder formar parte de un gabinete, para poder formar parte de una administración, sí, para poder formar parte de un gobierno. Lamentablemente, una realidad que se vive día a día. Hablando en particular en el estado de Michoacán, la situación es crítica, la situación es preocupante, la situación de verdad que es, híjole, así como usted lo escucha, de verdad crítica, preocupante en todos los sentidos. En la región de Tierra Caliente, en las regiones, bueno, en las diferentes regiones del estado de Michoacán, donde los grupos criminales dan muestra de músculo, donde los grupos criminales tienen presencia y hacen y deshacen, donde los grupos criminales constantemente, pues, por un lado, extorsionan, por otro lado, secuestran, por otro lado, violan mujeres, asesinan, tienen el control en el tema del comercio, ¿sí? Porque ellos luego son
los que se dedican a abastecer a las diferentes tiendas de abarrotes en donde ellos tienen el control, donde ellos tienen, pues, los municipios, comunidades o demás, las plazas X, bajo control. Allí ellos imponen los precios incluso en todos los productos. Primero, ellos son los que venden, son los proveedores de estas tiendas de abarrote. Y por otro lado, imponen los precios en todos los productos. Incluso, escucha usted, en el kilo luego de la tortilla. Hablando en la región en particular de la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, allí, en el municipio, desde los municipios de Apatzingán, Nueva Italia, Tepalcatepec, Buenavista y toda esa región, el kilo de tortilla, escuche usted, es el más caro del país, porque los grupos criminales son los que imponen el precio. Los grupos criminales son los que dicen en cuánto se vende, se debe vender el kilo, para por supuesto ellos tener su parte, ellos allí obtener sus ganancias, así como usted lo escucha. Y esto lo sabe las autoridades, lo sabe el gobierno del estado de Michoacán, lo sabe el propio Silvano Aureoles Conejo, gobernador de la entidad, y no hace nada. Lo sabe la Profeco, y nadie, ni siquiera van a supervisar, ni siquiera se acercan a la región de Tierra Caliente para querer poner orden. Pues no, porque por un lado, como luego se sabe, como luego se presume, como luego los propios habitantes de aquellas regiones informan, lo dicen. Son aliados, los criminales son aliados de las autoridades. Y así, por supuesto que así no funcionan las cosas. Por supuesto que así no es como esto realmente podría allí tener, pues, éxito. O sea, por supuesto que así no es como se ve por los intereses del pueblo. Así no es como se vela por los derechos de los ciudadanos. No, lamentablemente, el ser aliados de criminales nunca se va a hacer justicia, ni por supuesto habrá seguridad. Lamentablemente, luego, esto es una realidad que se vive, digo y repito, en diferentes lugares de la geografía mexicana, en todo el país, y por supuesto en aquellos lugares donde los criminales tienen el control, donde los criminales son o tienen de aliados a las autoridades. Lamentablemente, una realidad que se vive día a día en todo el territorio mexicano, pero repito, más en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción, y Michoacán es uno de los estados que forman parte de estos, valga, estados más corruptos. Así las cosas, así la realidad.